Decía el doctor Rincón, tengo la oportunidad y la fortuna de tener trabajos de investigación con el doctor Mohamed Naguib, de compartir con él. Él atendió muy amablemente nuestra invitación. El doctor Mohamed Naguib es profesor de anestesiología de Cleveland Clinic, es actualmente también editor asociado de anestesia y analgesia. Él me pidió que no me extendiera mucho en la presentación y nuevamente, doctor Naguib, so pleasure to have you here. Thank you for attending our invitation. This is your home. Okay. Buenas noches. Esas son las pocas palabras que puedo hablarles en español, de manera que primero que todo quisiera, bueno, estoy muy honrado de estar aquí, quisiera agradecer a la sociedad por esta invitación tan gentil. Me gustaría agradecer a los esfuerzos por organizar, por la logística de la reunión, y les doy la bienvenida a todos. Y obviamente les agradezco muchísimo su presencia. El tema de hoy es un tema polémico y voy a tratar de presentarles una perspectiva muy equilibrada de científico y de investigador, y quisiera que ustedes se sientan en libertad de hacer preguntas al final. Es importante que intercambiemos información, que intercambiemos puntos de vista y que sepamos dónde nos encontramos, en dónde estamos con respecto a este tema. La pregunta es, ¿qué pasa ahora con la succinilcolina? ¿Llegó el momento de decirle adiós o no? Vamos a ver. Bueno, la succinilcolina se introdujo en los años 1960 y en 1950 salió el primer artículo sobre la succinilcolina, de la succinilcolina, por parte de Foltz, y decía que se aproximaba a la definición de lo que sería un relajante ideal. Hace 50 o 60 años entonces se consideraba la succinilcolina como el relajante muscular ideal. Sin embargo, hace como 20 años empezamos a ver succinylcholine que Hablaban de intentos de reemplazar a la succinylcolina. Después de 30 años de introducirla, entonces empezó a hablar de que mejor reemplazarla, que encontrar un reemplazo, que encontrar quizás una no, un tipo de relajante que fuera no despolarizante. ¿Y por qué? Porque hay una lista muy larga de efectos secundarios de la succinilcolina y todos sabemos al respecto. Todos utilizamos en algún momento de la vida la succinilcolina en nuestra práctica. Y yo quiero preguntar si ustedes han visto alguno, un paciente que haya tenido una morbilidad directa o una mortalidad debido a la succinilcolina. Por favor, alzan la mano. ¿Morbimortalidad debido a la succinilcolina? Bueno. Pero en todo caso sabemos que produce dolor muscular la fasciculación, tiene un efecto también sobre los músculos intraoculares y también está la respuesta hipercalémica en cierta categoría de pacientes. Sabemos que la succinilcolina realmente, la farmacología del fármaco es muy singular, muy única. Damos el bloqueo despolarizante inicialmente y después cambia la taquifilaxis y luego un bloqueo fase 2. Y también tenemos un problema en los pacientes que tienen una actividad atípica de la BCHE y también en los casos de hipertermia maligna. Entonces hablemos de la succinilcolina. La succinilcolina, tenemos dos moléculas, una al lado de la otra, succinilcolina. Es una estructura muy sencilla. Y cuando inyectamos la succinilcolina al plasma, es metabolizada por la colinesterasa del plasma y la monocolina
succinil monocolina se metaboliza al ácido succínico y la colina. Y la vida media de eliminación y la distribución realmente es muy corta, pero la monocolina, la succinil monocolina, tiene una más larga que la succinil colina, tiene una actividad menos agonista que la succinil colina propiamente. La dosis que utilizamos es más o menos de 3 un ED95, no como cualquiera, es 3 ED95, es 0.3 miligramos por kilogramo. Cuando utilizamos 1 miligramo por kilogramo es de 3 ED95, es diferente del relajante no despolarizante. Y también sabemos que cuando damos una dosis más alta de succinilcolina vamos a tener un efecto más prolongado. La succinilcolina, la dosis es dependiente de la dosis, la utilizamos principalmente para facilitar la intubación traqueal. Y mientras más la dosis, mayor el porcentaje de intubación. También mejoramos el grado de visualización en la mayoría de los casos. Normalmente utilizamos 1 miligramo por kilogramo y es la dosis clásica para los adultos. Sin embargo, cuando utilizamos la succinilcolina para intubación o para cualquier relajante muscular para intubación, y el paciente no solamente depende del relajante muscular, la intubación depende de muchos factores como la profundidad de la anestesia. Si sabemos que aumentamos la profundidad de la anestesia, podemos intubar sin relajante muscular. También la experiencia del anestesiólogo es muy importante, la anatomía de la vía aérea. Entonces, las condiciones de intubación no debemos vincularla en la mente con el uso de un determinado relajante muscular. Hay muchos factores también que afectan las condiciones de intubación y tenemos que tomar esto en consideración cuando analizamos la condición de intubación con cualquier fármaco. Entonces, ¿qué pasa cuando inyectamos la succinilcolina? Cuando inyectamos la succinilcolina, vamos a mirar aquí, vamos a mirar cómo se distribuye desde el plasma, desde la sangre a la unión neuromuscular. Sin embargo, después, el metabolismo sigue ocurriendo en el plasma y la concentración en plasma disminuye. Y luego lo que pasa aquí es que la succinilcolina viene de la unión neuromuscular y vuelve a entrar al plasma para ser metabolizada más rápidamente. Y esta es la razón de la acción rápida o la duración corta de la succinilcolina. Es ese metabolismo rápido, es esa eliminación rápida que ocurre. Y solamente ocurre en plasma. La unión neuromuscular tiene una mínima colinesterasa que no tiene efecto sobre la succinilcolina. And we also know that y también sabemos que la succinilcolina depende de la actividad de la colinesterasa, de la butirilcolinesterasa. La duración de 1 miligramo por kilogramo de succinilcolina es más o menos de 10 minutos, 10 a 12 minutos, no son 3 minutos ni 5 minutos. La duración promedio es de 10 a 12 minutos. Sin embargo, si tenemos un paciente con un nivel bajo de colinesterasa, la duración va a ser mayor. Si tenemos un mayor nivel de colinesterasa en plasma, la duración va a ser más corta. Y aquí tenemos un ejemplo. Hay familias que tienen un mayor metabolismo hepático y metabolizan a una tasa muy, muy rápida. Entonces, pero es muy raro este tipo de familias. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces de la succinilcolina? En la unión neuromuscular vemos que la acetilcolina se sensibiliza and the acetylcholine is released, y la acetilcolina se libera the neuromuscular junction to the receptor. Desde la unión neuromuscular, el 80% es metabolizada por la colinesterasa. Solamente el 20% llega al receptor y se necesitan agonistas para que no se cierre el canal. Cuando damos la succinilcolina, cuando administramos, este es un ejemplo, el no despolarizante compite con la acetilcolina por el sitio en el receptor y solamente hay un milicul de, se necesita solo 1 miligramo para unirse al receptor
Si hay dos moléculas de relajante muscular no despolarizante, no se va a bloquear el canal. La succinilcolina actúa como agente despolarizante, como la acetilcolina. Y si hay una molécula de succinilcolina y una molécula de acetilcolina, se abre el canal y ocurre un potencial de acción. Y esta es la forma como ocurre el bloqueo despolarizante. Ahora, ¿cómo ocurre el bloqueo despolarizante? Voy a entrar en los detalles ahora. La succinilcolina actúa como agonista y como bloqueador en el receptor nicotínico de la unión neuromuscular. ¿Y cómo sucede esto? Cuando tenemos la transmisión normal en la unión neuromuscular, la acetilcolina se une al receptor, abre el canal y entonces hay un cambio electrolítico. Vemos que sale el potasio y entra el sodio. En la entrada de sodio inicia un potencial de acción. Ese potencial de acción es muy pequeño y es necesario amplificar el canal del sodio y así se propaga a través del músculo hasta que llega. Hasta que se une al retículo plasmático y se produce la liberación del calcio, y el calcio es el que induce la contracción del músculo con la acción de la lactina y la miosina. Entonces esta es la despolarización normal que ocurre con el potencial de acción de la unión neuromuscular. Cuando administramos la succinilcolina, lo que sucede es que la duración de la acetilcolina es muy, muy corta, es de unos pocos milisegundos, pero la succinilcolina no se metaboliza con la misma rapidez que la acetilcolina, de manera que el canal permanece abierto. Esto genera un bloqueo desensibilizado. El canal se abre, ocurre el potencial de acción inicialmente, pero permanece abierto el canal. Para que el potencial de acción vuelva a aparecer fisiológicamente, el canal tiene que cerrarse y volverse a abrir. Pero puesto que el canal está abierto, no hay transmisión, se produce un bloqueo desensibilizado. Siempre que se haga un estímulo, si uno aplica corriente, cualquier corriente eléctrica en ese punto, entonces nunca se va a ver ninguna contracción porque el efecto no se produce. Entonces, es así como la succinilcolina produce el bloqueo, produce una despolarización prolongada en la unión neuromuscular y produce el bloqueo desensibilizado. El canal permanece abierto y no se produce un potencial de acción y se ve parálisis. Hasta que sale la molécula, la succinilcolina de la unión neuromuscular y llega al plasma y se recupera el potencial de acción. Otra cosa de la succinilcolina es la fasciculación. También vemos fasciculación. ¿Cuáles son las causas de la fasciculación? La fasciculación resulta porque hay un potencial de acción retrógrado hacia el nervio. Si miramos aquí, aquí tenemos el nervio, aquí está el músculo, la unión neuromuscular, aquí está el receptor. Una vez que decimos que se activa el receptor, una vez que pasa la succinilcolina y se propaga el potencial de acción y se produce la parálisis, pero la fasciculación es por un potencial de acción retrógrado hacia el nervio. Y la razón de que esto ocurra, si miramos aquí en cualquier unión neuromuscular, aquí si se administra la succinilcolina, el potencial de acción se devuelve al nervio y estimula
toda la unidad motora, y por eso es que se ven fasciculaciones. Y en efecto, se ha demostrado ya hace mucho tiempo, en 1971, que si uno hace un registro electromiográfico después de 25 miligramos endovenosos de succinilcolina, se ven muchas descargas. Esto no es normal, muchas descargas con distintas amplitudes y distintas fases. Y en efecto, si uno registra en la unión neuromuscular propiamente, se ve actividad múltiple debido a esta actividad retrógrada del potencial de acción que se devuelve al nervio. Entonces, la fasciculación no es producto de una contracción desorganizada del músculo, la fasciculación es resultado de esa propagación retrógrada del potencial de acción hacia toda la unidad motora, y se contrae toda la unidad motora. Y la fasciculación no nada tiene que ver con la mialgia. La succinilcolina, dada la relación entre la fasciculación y la mialgia, no existe. La mialgia y la fasciculación no tienen relación para nada. No se ve ninguna relación allí. Y la mejor forma de prevenir la mialgia, con base en estudios y varios artículos ya publicados y metaanálisis, es utilizar relajante muscular no despolarizante, lidocaína o un antiinflamatorio no esteroideo como la aspirina. Aquí tenemos un artículo publicado de un metaanálisis, y podemos ver aquí que el mejor efecto se obtiene con un AINES seguido por bloqueador de los canales del sodio y luego otro relajante muscular. Para prevenir la fasciculación, lo que se busca no es prevenir la mialgia en sí, sino también prevenir el efecto secundario de la fasciculación, que tiene varios efectos. Entonces, hay que recordar que si uno administra succinilcolina, si uno da un relajante muscular no despolarizante antes de la succinilcolina, hay que aumentar la dosis de succinilcolina. Si uno pretrata, da un pretratamiento con un agente no despolarizante, tiene uno que aumentar la dosis de succinilcolina. En lugar de un miligramo, hay que dar 1.5 o 2 miligramos, que van a tener el mismo efecto, o si no, la succinilcolina va a ser menos eficaz cuando se da después de un relajante neuromuscular no despolarizante como pretratamiento. ¿Cuáles son las diferencias entre el bloqueo neuromuscular que se logra con la succinilcolina y los relajantes musculares no despolarizantes? Normalmente, como pueden ver aquí, cuando uno da uno no despolarizante, ve este tipo de situación que es característico del relajante muscular, y la succinilcolina no ve uno este fade, no ve esta respuesta, pero esto realmente no es cierto. También se ve el fade con la succinilcolina, como vemos aquí, y vemos también hay fade después de la contracción, y vemos esta potenciación acá. Estas son características del bloqueo de fase 2. A ver, lo que dice la enseñanza clásica es que si uno da una dosis de succinilcolina, uno debe ver ningún fade en la relación de 34. No se debe ver ninguna característica de un no despolarizante, el fade, de la potenciación posetánica. Pero esto realmente no es cierto. Realmente, dentro de cualquier dosis de succinilcolina, uno va a ver esto. Incluso 0.5, 0.3 miligramos nos deja ver estas características. La razón de que ocurre es que el bloqueo de fase 2 ocurre muy tempranamente, ocurre a cualquier dosis de succinilcolina, pero no se ve el problema a menos que se administre la succinilcolina durante un periodo largo o con una dosis alta de succinilcolina. El bloqueo de fase 2, por ejemplo, aquí este es un artículo publicado hace bastante tiempo, en los años 80, y podemos ver aquí este paciente que recibió una infusión de succinilcolina, una dosis total de 600 miligramos más o menos, 8.9 miligramos por kilogramo, con una duración de 108 minutos de administración. Y podemos ver aquí la característica del 34 y la progresión. Y este es un ejemplo de que en algunos pacientes que
desarrollan el bloqueo de fase 2 pueden recuperarse espontáneamente sin problema. Y aquí vemos el tren de 4.8 que no tiene problema, pero sin embargo se puede ver recuperación espontánea prolongada también. No hay nada específico acerca del bloqueo de fase 2, no tiene características específicas. La recuperación puede ser rápida, la recuperación puede ser más lenta. Y aquí, por ejemplo, podemos ver después de 270 minutos de administración de succinilcolina y 28 minutos acá, tardó 28 minutos para recuperarse a 7.7 y aquí 10 minutos para recuperarse a 0.8. Entonces, el efecto de la succinilcolina o la predicción de la respuesta en el bloqueo de fase 2 es muy variable. No podemos predecir cómo se va a comportar el paciente si le damos una dosis grande de succinilcolina o si damos succinilcolina durante un periodo largo de tiempo, ya sea por bolos o por infusión. Es decir, es totalmente impredecible. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando se desarrolla un bloqueo de fase 2, es como un bloqueo no despolarizante. Y dicen, y es cierto hasta cierto punto, que se puede revertir con anticolinesterasas, como hidrofonio. Y aquí tenemos un efecto de revertir con hidrofonio. Esto se publicó en 1980. Y podemos ver que para aquí la infusión de succinilcolina, la dosis total fue de 800 miligramos durante 160 minutos, es decir, un periodo prolongado. Y después damos atropina y hidrofonio en este momento del tiempo. Aquí tenemos un twitch del 34 en el momento de terminar y aquí tenemos en el momento en que se da la atropina y el hidrofonio y vemos que se recuperó a 0.86 de 34 rápidamente sin ningún problema. Bien. Y en otro reporte podemos ver que las anticolinesterasas son eficaces solo parcialmente para revertir completamente el bloqueo de fase 2. Entonces, el bloqueo de fase 2, en pocas palabras, si se dan dosis repetidas de succinilcolina o se da succinilcolina con deficiencia de colinesterasa, con paciente con deficiencia de colinesterasas, ¿cómo va a responder el paciente a este bloqueo de fase 2? Nadie lo sabe. Se puede recuperar fácilmente y espontáneamente, se puede revertir con anticolinesterasas o puede que no, puede ser muy difícil que se revierta porque como utilizamos la reversión farmacológica, normalmente la succinilcolina se metaboliza por la colinesterasa en plasma, entonces la respuesta lógica es dar colinesterasa plasmática al paciente. Hay una compañía en Alemania, Behring, que se sensibilizó una colinesterasa plasmática, pero que es muy costosa, un frasco cuesta como $500, un vial. Y cuando se administra, podemos ver aquí lo que pasa. El antagonismo puede ocurrir muy rápidamente. Miren la altura del twitch y el grado de recuperación después de dar colinesterasa plasmática, la recuperación muy rápida. Yo he utilizado colinesterasa plasmática humana para antagonizar mevacurium y en pacientes con deficiencia de colinesterasa en plasma. El mevacurium también se metaboliza por la colinesterasa y si hay deficiencia de la enzima, yo no sabía y pude revertir con colinesterasa plasmática y lo he podido utilizar también en otros pacientes, pero es muy costoso, es decir, no es un método práctico. Otro problema que tiene la succinilcolina es la hiperpotasemia. Normalmente cuando se da succinilcolina, el aumento promedio del potasio es 0.5 milimol, que no es significativo, y la razón de esto es que uno inyecta el fármaco, hay un potencial de acción que se propaga, como ustedes saben, y el potasio que en esta fase, para poder lograr la despolarización, el potasio tiene que salir de la célula porque la célula está llena de sodio. Y este solamente el receptor en la unión neuromuscular es solo un aumento de 0.5 milimoles por litro, pero en una situación en donde el receptor está por toda la membrana muscular, se abren todos los canales y se aumenta el potasio de manera muy significativa. Y cuando se produce esta situación, en cualquier caso en donde el paciente no se esté moviendo,
La neurobiología del receptor propiamente es única. El receptor es una proteína, es un gen que expresa la proteína. La proteína que se expresa se inhibe por fuera de la unión neuromuscular por la actividad del nervio. El nervio y el músculo hablan entre sí, ellos hablan entre sí, ¿cierto? Entonces el nervio produce unas sustancias que inhiben la expresión de esta proteína del receptor en la membrana muscular. Pero si el nervio y el músculo no se están comunicando, no hay inhibición de esa proteína y entonces se difunde por toda la membrana muscular. Cuando se da, la succinilcolina actúa como un receptor nicotínica. No importa dónde está el receptor porque actúa sobre los otros receptores del cuerpo también. Entonces encuentra un aumento significativo del potasio que puede llegar a ser fatal. Y esto ocurre también. Puede prolongar la denervación química. Si uno le da un relajante muscular al paciente para mantener la ventilación durante unos días, va a activarse el receptor. Si uno trata de utilizar succinilcolina en ese tipo de paciente, puede uno matarlo. También sabemos, digamos, un paciente que va a cirugía mayor y se queda en cama 24 horas sin moverse, va a una activación del receptor. Un paciente que está en silla de ruedas, hay que tener cuidado también. Incluso en animales que tengan un yeso en un lado, que se han experimentado con ellos, se activa de ese lado los receptores mientras que el otro lado permanece normal. Entonces, es serio, cualquier paciente que no se movilice normalmente durante más de 24 horas, hay que sospechar que este paciente va a desarrollar una respuesta de hiperpotasemia ante la succinilcolina. Y podemos ver aquí que la evidencia publicada en este artículo, y podemos ver aquí están los controles. Si se da DTC, es decir, para mantener la inmovilización, aquí vemos el aumento del potasio significativamente. Si se induce inmovilización todavía más y se va elevando cada vez más la producción de potasio. Una de las razones de este problema es lo que se llama también el receptor de la acetilcolina alfa 7, que también es sensible a la colina. Como yo les mencionaba, que el metabolismo de la succinilcolina de la MOMAL es esta, y llega hasta la colina, y la colina también puede inducir la activación del receptor y puede aumentar también la liberación del potasio. Y aquí tenemos un paciente. Este es un mes después de trauma masivo. Un mes, y este paciente recibió succinilcolina, y este es el nivel de 3.8 concentración normal de potasio. 2 minutos después de, vemos cómo sube el potasio a 8.3, a los 5 minutos sube a 9.2 y empezamos a ver esta situación. Se hizo la desfibrilación y no es eficaz. Hay que dar calcio. Recuerden, hay que recordar la importancia del calcio. La desfibrilación por sí sola no sirve, de manera que es muy serio. Incluso después de un mes de trauma masivo, por regla general, si uno tiene un paciente que está en la UCI o que ha estado en reposo, inmovilizado con trauma masivo, etcétera, etcétera, depende de la actividad del paciente. Normalmente, es seguro entonces no dar succinilcolina durante este periodo de tiempo. Nadie sabe cuánto tiempo es este tiempo. No hay ciencia. Hay personas que hablan de 6 meses, 1 año. Es mejor evitar la succinilcolina a este tipo de pacientes que han estado inmovilizados. En los pacientes pediátricos, ¿qué pasa con la succinilcolina? Los pacientes pediátricos son diferentes. Si vemos la composición corporal, vemos el agua total disminuye, la masa muscular aumenta con la edad, y esto tiene un efecto sobre la respuesta a los fármacos en general. También, como pueden ver, los cambios de la albúmina cambian también con la maduración.
La tasa de filtración glomerular y la depuración también tienen que ver con la edad. Si miramos aquí, aumenta la velocidad de filtración glomerular con la edad y la depuración del relajante muscular con base en el peso corporal no cambia. Los neonatos son diferentes. Hay que recordar que los neonatos son como pacientes con miastenia, van a tener sensibilidad a los neuromusculares no despolarizantes. ¿Por qué? Porque no tienen muchos receptores. Entonces, si damos la misma dosis, vamos a inundar al paciente con una dosis gigantesca, ¿cierto? Pero si administramos succinilcolina, la succinilcolina para actuar necesita un receptor para despolarizar, si no, no va a ser eficaz. Entonces, los pacientes miasténicos son resistentes a la succinilcolina. Porque no hay receptores, no puede actuar, necesita la despolarización. No hay receptores, entonces no hay que despolarizar. Entonces, estos pacientes son resistentes a la succinilcolina. Y lo mismo sucede en los neonatos. Tenemos que tener eso presente, puede ser fácil que lo recuerden. Los neonatos se comportan como los miasténicos, son resistentes a la succinilcolina, no tienen suficientes receptores. Y aquí podemos ver que si se aumenta la estimulación aquí, esto es cero en rojo, de 0 a 12 semanas, y aquí más de 12 semanas de edad. Si se aumenta la frecuencia del estímulo, el músculo se fatiga, y aquí podemos ver que se fatiga fácilmente a la edad más temprana en la población pediátrica, y también en los prematuros es lo mismo. Estos pacientes, como pueden ver aquí, necesitan menos mecuronio y necesitan más succinilcolina, exactamente lo mismo que los pacientes miasténicos. Otro punto es que no se ven fasciculaciones en los neonatos porque la madurez de toda la unidad motora no existe. La propagación retrógrada del potencial de acción no se desarrolla totalmente y por eso es que no se ve tanta fasciculación, no hay desarrollo todavía. La intensidad del bloqueo neuromuscular después de la succinilcolina, como yo les mencionaba, por el número de receptores, pues va a ir aumentando con la edad. Sin embargo, hay un problema con la succinilcolina en los pacientes pediátricos, y el problema surge cuando uno administra el fármaco a un niño sano de más o menos 9 años de edad, un poco menos de 9 años, y se le administra y se produce un paro cardíaco en el niño. Y esto, pues, obviamente es muy alarmante porque él se ve normal, pero es que él tiene el gen de la distrofia muscular de Duchenne y no está diagnosticado, no se ha demostrado la manifestación de la distrofia muscular de Duchenne todavía en este niño, pero el cuerpo, los músculos están enfermos, tiene un gran número de receptores nicotínicos en toda la membrana muscular, como yo les mencioné, y por eso es que desarrolla hipercalemia severa y llega a un paro cardíaco. Entonces, este es un problema muy importante con la succinilcolina y se ha demostrado en pacientes pediátricos. En 1994, entonces, la FDA mandó que se hiciera un cambio en el inserto de la succinilcolina y que dijera, salvo cuando se usa para intubación traqueal de emergencia o en instancias en donde hay que asegurar la vía aérea, la succinilcolina está contraindicada en los niños y adolescentes por esta razón. Y después salió una carta de la FDA con una advertencia en negro que hay un mayor riesgo en esta categoría de pacientes y que se debe utilizar únicamente con indicaciones específicas para espasmo laríngeo o vía aérea difícil o para inducción rápida, de secuencia rápida. No voy a hablar de esto, de la hipertermia maligna. La hipertermia maligna, ¿alguno de ustedes ha visto un caso de hipertermia maligna? Dos, la hipertermia maligna, para su información, yo he visto un paciente, dos pacientes he visto. Uno de ellos desarrolló, después de una anestesia prolongada de 6 horas, al final de la cirugía desarrolló una manifestación de hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una enfermedad hipermetabólica. La primera manifestación es un aumento del volumen corriente final.
aumenta antes que el aumento de temperatura. Entonces hay que sospechar siempre y cuando haya suficiente flujo. Hay que sospechar de que hay una situación de hipertermia maligna. Normalmente, como yo les mencionaba, está el potencial de acción, la liberación del calcio va al músculo para producir la contracción del músculo, pero después se devuelve aquí y aquí están estos depósitos grandes del retículo endoplasmático, pero hay receptores de RIP y no pueden captar el calcio, entonces el calcio se va liberando continuamente y el músculo se va a contraer continuamente produciendo ese estado hipermetabólico. Y como yo les mencionaba, podemos ver manifestaciones de hipermetabolismo, no voy a entrar en los detalles, y se diagnostica con la prueba de cafeína halocetano. Esta es una respuesta del paciente normal. Aquí vemos la reacción a la cafeína o al halocetano. Hay un aumento de la concentración de la cafeína y del halocetano y entonces se determina. Ahora, el manejo, hay que recordar aquí que el tratamiento debe ir dirigido a volver el calcio al retículo endoplasmático y prevenir el aumento de potasio dando insulina. El otro problema de la succinilcolina en pediatría es la relajación incompleta de los maxilares, del maxilar inferior. Y como ustedes saben, el espasmo masetero se ha asociado como un signo temprano de hipertermia. Y es cierto, cuando uno administra una inducción con un inhalado a un paciente pediátrico que está susceptible a la hipertermia maligna, una de las manifestaciones es espasmo muscular. Pero de hecho, la incidencia del espasmo del masetero se ha reportado como muy alta en la población y realmente no se relaciona en general con la hipertermia maligna. Se demostró que el espasmo del masetero en el estudio que se debía a una relajación inadecuada, no era un signo temprano de hipertermia maligna. Entonces, si uno administra succinilcolina a un niño para una inducción de secuencia rápida, como está indicado, y ve uno espasmo del masetero, uno va a ver que no indica necesariamente una hipertermia maligna. Hay que asegurarse de que, acuérdense que los pacientes pediátricos se comportan como los miasténicos y necesitan más dosis de succinilcolina. Se debe utilizar 2 miligramos en lugar de 1, por lo menos. Si se administra 1 miligramo por kilogramo, no ve uno la relajación completa y ve uno el espasmo del masetero. Uno piensa que es hipertermia maligna y no es. Bueno. El espasmo, el laringoespasmo, si se administra la dosis de 2 a 4 miligramos por kilogramo, el tiempo para el pico es de 4 minutos. Si se da otro relajante muscular, se necesita más tiempo para llegar el efecto pico que no se necesita. Entonces, la succinilcolina sigue siendo el patrón ahora para el tratamiento del laringoespasmo en el paciente pediátrico. El uso del relajante muscular intramuscular dosis altas para tratar esta condición, se necesita más tiempo para recuperarse cuando se utiliza rocuronio, por ejemplo. Voy a hablarles ahora entonces acerca del mito del riesgo de reversión para rescatar. Hablamos de que la succinilcolina se ha venido utilizando, tiene sus efectos secundarios, todos los hemos visto, la mialgia, la hiperpotasemia y el potencial de hipertermia maligna. Sabemos que actúa por despolarización, la farmacología del bloqueo realmente no es muy clara, cambia la característica de fase 1 a fase 2, de manera que la fase de sensibilización y tiene muchos problemas. Problemas, claro que sí. And this one, you have to give rocuronium 1.2 milligram per kilogram.
just to present 4 ED95 of the drug. When you give this drug, this dose, you expect the duration of block of clinical block. La duración del bloqueo clínico, en lugar de ser 40 minutos, llegue a ser por lo menos de hora y media hasta casi dos horas antes de ver respuesta de Twitch. Y la duración, como pueden ver acá, es mucho más prolongada en comparación con la duración de la succinilcolina. Y esta simulación nos muestra el efecto de un miligramo por kilogramo de succinilcolina y el efecto de agregar roncuronium. El inicio es más o menos igual, pero la duración del bloqueo aquí todavía tiene un alto grado de bloqueo. Entonces se introdujo su Gamma-Dex como mecanismo de reversión del roncuronium. Y es un compuesto único y representa un avance importantísimo de nuestros conocimientos. Podemos empezar diciendo, tenemos un problema con la succinilcolina, vamos a evitar la succinilcolina y vamos a utilizar el roncuronium para cambiarla. Y es un tema bastante candente. Vamos a hablar un poco de los detalles. Su Gamma-Dex es un compuesto único que actúa por encapsulación por cada 30 millones de moléculas que se han encapsulado, solamente una molécula se disocia. Así que es muy firme el compuesto y se elimina a través del riñón. Y acá, en esta diapositiva, podemos ver que si usted administra un miligramo por kilogramo de roncuronio, puede revertirlo rápidamente con su Gamma-Dex a 16 miligramos por kilogramo, una dosis muy alta de su Gamma-Dex. Si administran un miligramo por kilogramo de succinilcolina, toma más o menos el mismo tiempo, incluso va a ser más o menos más rápido con este abordaje. No hay mucha diferencia entre los dos compuestos. Así que Gamma-Dex y roncuronium se equiparan más o menos al inicio y a la duración del efecto de la succinilcolina, un miligramo por kilogramo. Muy bien. Entonces, si vemos las condiciones de intubación, siempre es superior con la succinilcolina que con el roncuronium. 1.2 miligramos por kilogramo puede llegar a ser igual, pero no exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sabemos ahora? De hecho, 1 miligramo por kilogramo de succinilcolina produce un inicio de la parálisis muy rápido, con una duración de aproximadamente 10 minutos. Y si usted administra 1.2 miligramos por kilogramo de roncuronium y tiene algún problema al intubar al paciente o en ventilar al paciente, puede darle su Gamma-Dex, 16 miligramos por kilogramo de su Gamma-Dex, y va a estar tranquilo, seguro. Esa es la cuestión. 1 miligramo por kilogramo de succinilcolina, rápido inicio, corta duración, y utilizamos roncuronium 1.2 miligramos por kilogramo y 16 miligramos por kilogramo de su Gamma-Dex, y va a ser seguro. Bueno, esa es la respuesta farmacodinámica equiparable, son iguales las respuestas farmacodinámicas. El problema que estamos abordando es si realmente es seguro para cada uno de estos compuestos, succinilcolina y su Gamma-Dex y roncuronium. ¿Realmente es seguro para el paciente? Esta es la pregunta que debemos formularnos. Esta simulación se hizo hace mucho tiempo por Benimov, y Benimov dijo que la desaturación de oxígeno al 90% se produce muy rápido en pacientes obesos en cuestión de 3 minutos, 3 y medio minutos en un niño normal, y toma aproximadamente 8 minutos en un adulto saludable normal. Este es un modelo matemático de predicción por Benimov, publicado en 1997, que en el estado físico 1, en un adulto en buen estado físico, si le da un miligramo por kilogramo de succinilcolina, el tiempo para llegar a la saturación de oxígeno al 90% es más o menos de 8 minutos. Así que tienen 8 minutos para jugar un poquito y estarán seguros. Desafortunadamente, esto no es verdad. Esto es totalmente equivocado. ¿Por qué? Copman
Kopman publicó el inicio del bloqueo neuromuscular con la succinilcolina entre 1 miligramo por kilogramo a 0,6 miligramos por kilogramo, y dice que no hay mucha diferencia. Tenemos un inicio acá a 105 segundos, 81 y 71 segundos, salir disminuyendo las dosis. No hay mucha diferencia si vamos disminuyendo la dosis. Entonces, la pregunta que debemos responder es que 1 miligramo por kilogramo de succinilcolina será seguro realmente para el paciente, nos puede dar 8 minutos. Y la otra pregunta es, si yo disminuyo la dosis a menos de 1 miligramo por kilogramo, ¿me va a dar mejor tiempo? Entonces, para abordar esto, tengo que demostrar que la dosis más pequeña debe producir la misma condición para intubación a la de 1 miligramo por kilogramo. Y aquí se demostró que aproximadamente 0,5 miligramos por kilogramo sigue teniendo buenas condiciones de intubación aceptables en comparación con 1 miligramo por kilogramo. No hay mucha diferencia entre estos dos grupos, si hay diferencia con el grupo control. Entonces, se demostró que reducir la dosis de succinilcolina a 0,6 miligramos por kilogramo tiene una buena condición de intubación, pero ¿es más seguro acaso para prevenir el problema de desaturación? Entonces, luego se hizo un estudio. Este estudio se realizó en adultos sanos ASA 1. Es lo mejor que podemos obtener, pacientes jóvenes, sanos. Y simulamos la inducción. Este paciente recibió propofol, 2 miligramos por kilogramo de propofol y fentanil solamente. Y los dividimos en tres grupos a este grupo de pacientes. Un grupo después de reoxigenación por 3 minutos. Un grupo recibió succinilcolina 1 miligramo por kilogramo, el segundo grupo una dosis más baja y el tercer grupo recibió solución salina. Este grupo solamente recibió agentes de inducción, una dosis modesta de agentes de inducción, 2 miligramos por kilogramo de propofol y 2 microgramos por kilogramo de fentanil en un adulto joven sano después de reoxigenación por 3 minutos. Y la vía aérea está totalmente despejada. Y aquí tenemos la duración de la apnea con la succinilcolina. Y podemos observar que en el paciente que recibió solución salina sin relajante muscular, la duración de la apnea es más o menos de 3 minutos. La duración de apnea de los otros dos grupos es de 5 minutos. ¿Y qué pasa con la desaturación de oxígeno? 45% de los pacientes que recibieron inducción desaturaron por debajo de 90. 65% de los pacientes que recibieron la dosis pequeña desaturaron por debajo de 90. 85% de los que recibieron 1 miligramo por kilogramo desaturaron por debajo de 90. Y esto fue en 5 minutos, no en 8 minutos como lo había predicho Benemov. Lo que estamos demostrando entonces, y recuerden que este paciente tiene una vía aérea totalmente abierta, no está colapsada, no está obstruida, porque si estuviese obstruida, pueden tener absorción de oxígeno del pulmón, no van a tener difusión del aire y van a tener una desaturación muy rápida. Entonces vamos a utilizar el mejor escenario. El mejor escenario en esta situación es una vía aérea abierta, incluso sin relajante muscular. 45% de estos pacientes sanos van a desaturar. Entonces, si usted no puede mantener una vía aérea abierta, no importa si usted da relajante muscular o no. Y si usted da relajante muscular, hay un porcentaje más alto de pacientes que van a estar en peligro. Así que aquí no hay nadie seguro si usted no puede mantener la ventilación. Y recuerden de nuevo que este paciente no tiene vías aéreas obstruidas. Bueno, aquí tenemos lo mismo. Entonces, los hechos para una inducción de secuencia rápida, independientemente de la dosis utilizada e incluso con el bloqueo neuromuscular, no hay un margen de seguridad real. Si usted no puede mantener la ventilación, no hay margen de seguridad. El paciente va a estar en riesgo. Un porcentaje significativo de pacientes van a desaturar
incluso si se fracasa en la intubación y ventilar el paciente. Por lo tanto, si usted da succinilcolina, 1 miligramo por kilogramo, y no puede intubar ni ventilar, no va a estar seguro. Si va a su gamma dex con roncuronium, tampoco va a estar seguro. La cuestión es el inicio de la reversión farmacológica. El tema es la desaturación de oxígeno. La farmacodinamia se comparte exactamente igual en ambos casos, pero no es igual cuando vamos a desaturación de oxígeno con sugammadex o con succinilcolina. Otro punto importante del sugammadex: nosotros suponemos que hay sugammadex en el quirófano. Ese es el primer punto. Segundo, consideraciones económicas. Si usted prepara 16 miligramos por kilogramo, toma tiempo la preparación y le va a costar al paciente. Pero el problema no es la reversión farmacológica, sino la desaturación del paciente es lo que cuenta. Es verdad que produce, que revierte, pero incluso con la succinilcolina 1 miligramo por kilogramo, si usted no puede mantener la ventilación, el paciente va a estar en riesgo y no hay ninguna diferencia entonces. Luego, tenemos que saber que el factor humano es muy importante. Cuando usted estudia una reversión de fármacos o de lo que sea, no es lo mismo cuando usted tiene una situación en vida real, porque las distintas personas se comportan de manera diferente. Así que este es otro factor que hay que considerar en el análisis, que cada paciente es diferente. Sin embargo, la succinilcolina realmente tampoco es barata. Si vemos el costo de una dosis de succinilcolina desde el punto de vista de la sociedad, es decir, el costo de adquisición, que es muy bajo, pero el costo de los desenlaces o los resultados adversos. Hace tiempo que nosotros estudiamos esto con un anestesiólogo de Iowa, que viene para Cleveland también y hace muchos cálculos económicos. Y en este estudio consideramos qué tanto es el costo de la succinilcolina desde el punto de vista de la sociedad. Y encontramos que el 88% del costo total de la succinilcolina, cuando consideramos la posibilidad de morir o de daño cerebral permanente debido a reacciones anafilácticas o anafilactoides, es una complicación importante. Desde la perspectiva de la sociedad, entonces, el costo es de $37, de acuerdo con este análisis. Así que la cuestión no realmente es si la succinilcolina es barata o si el roncuronio y el sugammadex son caros. El tema es la seguridad de los pacientes, la ventilación. Y si usted no puede mantener la ventilación en estos pacientes, el paciente va a estar en riesgo. Hay un costo que implica el uso de sugammadex, el tiempo para prepararlo, hay que tenerlo disponible en el quirófano, y además la succinilcolina implica un costo por los efectos secundarios también. Entonces, hay que tomar en consideración estos costos cuando analizamos realmente el efecto del medicamento. Sin embargo, habiendo dicho todo esto, tenemos como anestesiólogos que defender el valor de la innovación en lugar de hacer referenciación competitiva solamente en base a los costos actuales. Tenemos que considerar el futuro, porque si estamos felices con lo que tenemos, no vamos a progresar, vamos a regresar, vamos en regresión. Puede ser una regresión hacia adelante. Desafortunadamente, el costo de desarrollar un medicamento hasta llevarlo al mercado es muy costoso debido a todas las reglamentaciones y todas las normativas. Es sumamente costoso, son miles de millones de dólares para llevar a cabo todos los estudios que se necesitan para llevar un fármaco del laboratorio hasta el paciente. Y por eso es que las drogas son costosas. Si nosotros vemos nuestra práctica hace muchos años, desde la época del éter hasta el presente, hemos avanzado tanto en nuestra tecnología, en nuestras moléculas, en nuestros medicamentos, y hemos logrado un nivel de seguridad muy alto en nuestros pacientes. Pero sin estos avances, no vamos a poder avanzar en el futuro tampoco. Es necesario destacar la creciente presencia de los tratamientos
genéricos de bajo costo que brindan oportunidades para invertir en nuevos anestésicos. Y los anestesiólogos creemos que la innovación es necesaria. Y les pregunto a todos ustedes, ¿es importante la innovación para mejorar los desenlaces en los pacientes? ¿No creen que la innovación es importante? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos ustedes. Todos los anestesiólogos deben hacer esa pregunta. ¿Es importante la innovación o no? Entonces, en conclusión, la medicina es un arte guiado por la ciencia. Es lo que yo creo, por lo menos. Y con un fármaco como la succinilcolina podemos decir que es un medicamento con capacidad de generar tantos debates y tantas controversias, ha sobrevivido a tantas crisis y tiene una acción tan corta y un rápido inicio que no puede morir. Yo creo que es el no es el momento de escribir el epitafio de la succinilcolina. La succinilcolina se considera la norma de oro para el manejo del laringoespasmo y para una inducción e intubación de secuencia rápida. La succinilcolina tiene un papel que jugar en la reversión del roncoronium o el Facuronium o su Sucamadex. Si ustedes usan su Sucamadex después de Rocuronium o Vacuronium, no pueden usar el mismo fármaco, no pueden utilizar un bloqueo neuromuscular esteroideo. Tienen que utilizar otros compuestos, succinilcolina o cisatacorium o velencurium. No pueden utilizar rocuronium o vacuronium nuevamente, ninguno de los mismos agentes. Así que todavía juega un papel en nuestra práctica la succinilcolina. Eso es lo que yo creo, por lo menos. Muchísimas gracias por su atención. ¿Usted en su práctica clínica utiliza cotidianamente la precuralización? Personal opinion, because you showed us the literature, but I want to know in your practice with your patients, what do you do? No, I don't use recularization. No, yo no utilizo la precularización. No quiero decir, bueno, hay un grupo de investigadores incluso que estudian el uso de la precularización, pero yo no creo que ninguno de ellos lo utilice. Sin embargo, no hay nada malo con usarlo, pero si deciden usarlo, tienen que aumentar la dosis de succinilcolina. Eso es todo, porque van a tener resistencia. En lugar de utilizar un miligramo, tienen que aumentar a 2 kilogramos por kilogramo de succinilcolina después de la precurarización. Se publicó un estudio en anestesiología y el aumento no es significativo. Creo que la pregunta es sobre el uso de estatinas. No creo que sea un problema, dice el doctor. ¿Sí? Doctor, ¿cuál es la causa de las mialgias? Usted dijo que no eran las fasciculaciones y sí, sinceramente yo pensaba que esa era la causa. La causa de las mialgias tiene que ver con las prostaglandinas, la secreción de prostaglandinas por las contracciones musculares, y realmente no es fasciculación. La droga en sí misma, el fármaco, yo he encontrado que el nivel de prostaglandinas aumenta después de la succinilcolina. Yo publiqué porque descubrí que si administra ácido acetilsalicílico o aspirina endovenosa a estos pacientes, se previene la mialgia y se previene el aumento de prostaglandinas. La causa real de la mialgia no se conoce. Se ha demostrado que la mialgia ocurre clásicamente en mujeres jóvenes que salen de ciertos procedimientos. La succinilcolina la utilizan en ese procedimiento y entonces no hay suficiente narcótico. Es una suerte de mito. No sabemos exactamente qué es la mialgia. No tiene nada que ver con la fasciculación. Los pacientes fasciculan tanto y cuando verificamos la mialgia en ese grupo de pacientes no la encontramos o no tenemos tanta mialgia como en un paciente que no fascicula tanto. ¿Sí?
Las reacciones alérgicas a succinilcolina se han reportado con una alta incidencia, pero yo no he visto reacciones alérgicas. He visto reacciones alérgicas a otros compuestos que no voy a mencionar de todas maneras, pero no a la succinilcolina. Hay que conocer ciertas reacciones alérgicas a alimentos como el huevo, como el banano, pero... Por ejemplo, algunos de los cosméticos que utilizan las mujeres tienen moléculas que establecen una relación con los relajantes musculares. Entonces, son factores ambientales realmente los que causan las reacciones alérgicas, la forma como nuestro organismo responde a esos compuestos extraños. Así que es un tema muy complicado definir con exactitud. La única forma de identificar el problema de la reacción alérgica a los relajantes musculares es muy complejo porque no hay un estándar. Si ustedes ven los procedimientos de prueba, las mejores pruebas para diagnosticar las reacciones alérgicas son las pruebas dérmicas, son las mejores que hay. Y pueden ver que tenemos un control positivo, uno negativo y el fármaco de interés. Pero el problema cuando utilizamos relajantes musculares es que se usan distintas concentraciones. Si usted estudia las reacciones alérgicas de Vancoronium, son diferentes a las de succinilcolina, etcétera. No sabemos exactamente cuál es el estándar. Existe, pero no tenemos realmente una ciencia válida para tener un protocolo en el mundo entero o en las instituciones para identificar cuáles son las causas y la concentración necesaria e identificar el efecto del fármaco. Ocurre con cualquier medicamento, con cualquier producto alimenticio y con cualquier cosmético la reacción alérgica. En ellos, y lo que usted nos mencionaba, cuánto aumenta el potasio sérico es no tan importante. ¿Cuál es el nivel de potasio que usted considera seguro para administrar succinilcolina en estos pacientes? La persona es Bueno, esto fue un mito sobre los pacientes renales o pacientes con insuficiencia renal, que no había que utilizar succinilcolina por el aumento de potasio. Eso no es verdad. En estos pacientes hay un aumento de potasio igual que al de los otros pacientes, 0.5 milimoles por encima de su nivel normal. Así que supongo que el paciente con insuficiencia renal no puede tener un nivel por encima de 5.5 o 6, y entonces no debe haber problema. Y por lo general van a cirugía cuando han tenido diálisis previamente, entonces está más bajo todavía el nivel. Así que si hablamos acerca de un alto nivel de potasio, 7 o algo así, estos pacientes no deben ser llevados a anestesia, sino primero tratarlos para bajarles el potasio. Así que la cuestión no es si la succinilcolina y la insuficiencia renal puedan tener un problema, se puede utilizar con seguridad. La pregunta es sobre succinilcolina y pacientes obstétricas, si se debe tener alguna consideración particular. Bueno, yo jamás utilizaría. Yo creo que esto es una contraindicación. En primer lugar, la paciente obstétrica, por lo general, el mejor abordaje es hacer anestesia raquídea. O para anestesia general, la succinilcolina sigue siendo el estándar, entonces a menos que tenga que dar anestesia general. La actividad plasmática es más baja por la dilución, pero no es significativa. Eso no afecta a la duración de la succinilcolina. Y yo no creo que usted pueda defenderse en un tribunal si tiene un problema con rocuronium. El tema de utilizar rocuronium, como ya dije, es que puede intubar con rocuronium o 1.2 miligramos por kilogramo, pero va a tomar 2 horas la administración. Sí, si va a tomar 2 horas, está bien. La cirugía va a tener un poco de hemorragia y todo lo demás. Pero la cuestión es que, ¿para qué utilizar rocuronium? Esa es la pregunta. ¿Por qué utilizamos rocuronium en este paciente?
el rápido inicio del relajante muscular, yo puedo lograr el mismo inicio rápido con Vancuronium. Es una cuestión de dosis. Puedo dar múltiples y alcanzar el mismo rápido inicio de acción, pero es una cuestión de duración lo que cuenta. Y hay que esperar más. Es una cuestión de cuánta droga administra y cómo logra el rápido inicio. Se puede obtener el rápido inicio con Vancuronium. Entonces, la pregunta es, ¿por qué prefiere Rocuronium en lugar de succinilcolina a menos que sea una contraindicación? Si el paciente tiene alguna razón para no usarlo, bueno, pero de lo contrario... asegurar la vía aérea en ese paciente obeso, mórbido, de los mórbidos de verdad, 45 para arriba. Okay, my bueno, mi filosofía es muy sencilla. A ver, si la pregunta, están hablando de obesidad mórbida y el uso para mantener la vía aérea, el uso de la succinilcolina. Son pacientes obviamente muy, muy grandes y mi enfoque es muy sencillo. Intubación con el paciente despierto utilizando fibra óptica. Punto. Eso es lo que yo hago. Y luego le puedo dar lo que yo quiera. Muy sencillo. Bien, con respecto a la dosis, debe basarse en el peso ideal más 10%, porque no se dan relajantes musculares, no se anestesia la grasa, no se paraliza la grasa, no es a la grasa la que uno le da, es el peso ideal más 10%, un enfoque muy sencillo. ¿Existe algún otro medicamento que pueda reemplazar la succinilcolina en la anestesia para pacientes al cual se le da terapia electroconvulsiva? No. My question is about electroconvulsive therapy. Because we know that succinylcholine is the best choice for this kind of treatment. Yes. And we know that in this kind of treatment in these days is very common, and I think it's going to be more common. So my question is do you think it's another option or is this another indication of this drug? Bueno, a ver, seguramente todo el mundo habrá administrado anestesia para terapia electroconvulsiva. Es un procedimiento muy corto. La succinilcolina tiene una duración muy corta. A menos que haya una contraindicación, se puede utilizar otro fármaco. Pero para su información sobre la terapia electroconvulsiva, bueno, yo no creo mucho en esa terapia electroconvulsiva. El origen empezó dándole insulina a los pacientes para ponerlos hipoglicémicos para que inicien la convulsión. Y se ha dicho muchas cosas sobre la terapia electroconvulsiva. No hay datos realmente. Realmente no hay datos sólidos que muestren el efecto. Yo creo que los psiquiatras no tienen otras alternativas, entonces recurren a eso. Bueno, esa es mi opinión sobre la terapia electroconvulsiva. La invitación de la Sociedad Dinamarquesa de Anestesiología. Dr. Nagib, the society wants to say thank you for attending our invitation. As I said, it's an honor to have you here. We hope to have you here again as you attend our invitation, like the invitation of Medellin of the Colombian Congress. Esperamos volverlo a tener en otra ocasión y muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Sociedad Cundinamarquesa.
por atender nuestra invitación. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ok. Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Thank you.